stir fry tofu. Vamos a cocinar stir fry tofu. Comida filipino. Comida filipino. Buenos días, todo Filipinos. Kamusta mga amigo, mga kabayan, mga kapamilya, kapatid, kapuso. Kamusta ang buong buhay ng bawat isa? At andito na lang po tayo para magturo ng isang pagkain na talaga namang masarap. Simple yung pagkain. Dito kasi ngayon, meron ng mga nabibili na ganito. Ayan, pechay, Chinese pechay. At saka nitong tokwa. Dami nga ma. Ayan. Ang sarap-sarap ng tokwa dito sa Equatorial Guinea. Mas gusto ko to kaysa yung nasa Pilipinas. Oh, ang ganda ng pagkakagawa niya. Oh. Ganito ang tokwa rito. Siksik. Tsaka kahit matagal na, hindi masyadong walang amoy. Hindi dumabaho. Pag kumakain kami sa Chinese dito, Chinese resto, ini-steam lang nila to, yung tokwa. Ang sarap-sarap na. Kaya gustuhan din nila yung tokwa. Noong nakaraan ay sabi nila, wala bang ibang luto sa tokwa, hindi sasaw-sasaw sa toyo, at saka yung ginagawa naming tokwa at baboy. Ayan, alam naman nila itong pechay. Kaya gagawa kami na, meron ako ditong oyster sauce. Ayan. Oyster sauce galing Pilipinas. Mamasitas. Bekenemen. Habla ito mo sa. Mamasitas. Bekenemen. Mamasita. Bekenemen. Ayan. Tayo po ay magluluto ng stir fry tofu. Stir fry tofu. Vamos a cocinar stir fry tofu. Vamos a cocinar stir fry tofu. Comida Filipino. Comida Filipino. Hoy comida guineano también. Hoy comida guineana. Ay, comida guineana. ¿Qué? Ay, comida de Guinea. No, solo broma. Pagluto mo tayo ng stir fry. Ang sarap-sarap ng... Actually, itong oyster sauce sa Pilipinas, itong oyster sauce na to, masarap yung oyster sauce sa Pilipinas kumpara dito. Meron mga oyster sauce dito gamit ng mga Chinese pero hindi ko nagugustuhan. Ice lang, sakto lang, pero talaga pag yung oyster sauce na gawa sa Pilipinas, gusto, masarap talaga. Kaya ito, nagpapadala pa kami, galing Pilipinas. Yan, galing Pinas ang ating oyster sauce na gagamitin. Nagagalit si Ate Rosa, sabi ni Ate Rosa, bakit hindi muna kami mabate? Siya na isa-tabi, mabuhay Pilipino. Mabuhay Pilipino. Ako si Ate Rosa. Ako si Ate Teresa Lule. Ako si Mami Kwanoyan. At ako po si Kuya Ruel, ang inyong kaibigan dito sa Equatorial Guinea. Pasensya na po, nakalimutan ko si Laro ay babate sa ating mga kabayan. Kalimutan ko. Ah, vamos a cocinar. So ayan, iprito lang natin yung ating tokwa. Tokwa, no, tokwa de Mami Kwana. Tokwa de Mami Kwana. Tokwa no está bien. Anak ng tokwa. Tokwa no masarap. No masarap. Tokwa ma. So ayan, iprito lang natin yung ating tokwa. Yan. Prito lang natin ang ating. Tapos ang gagamitin lang natin na ingredients ay sibuyas. Maraming sibuyas. Tsaka pechay. Tapos tokwa. Tapos paminta, oyster, at tsaka kaunting toyo. So yun lang yung ating ingredients.
So kapag na-prito natin yung ating tokwa, patihin lang natin. So after natin mapirito yung ating tokwa, maglusaw tayo. Maglusaw. Kaya maglagay tayo ng butter. Mantequilla, Salvador, cebolla. Yan, hindi tayo maglalagay ng garlic, sibuyas lang. Solo cebolla. Preso, duras. Diyan natin yung ating pechay. Pwede rin i-blanch nyo lang. Pero kasi ako, gusto ko na sinasama na sa pagigisa to para hindi na magkaroon ng tubig. Kasi ayoko nang matubig. Magtutubig kasi kapag binlunch nyo pa. So maganda, ganito lang talaga. So ayan. Lagay na natin yung ating Maggi aroma. Aroma. Maggi aroma. Toyo. Si llama mi pais toyo. 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 Yan. Después, esto, oyster sauce. Este fue mamasita. Tinatanong niya, bakit daw mamasita? Sabi ko, ito ay pangalan ng gumawa. O, di mamasita ba ang may-ari ng oyster sauce na to? Ayan. Yeah. So, ayan. Haluin lang natin. Después pone kokwa. So yan, ibalik natin yung kokwa. Then haluin. Iya. Después guava, agua, sisal y picante. Ya está. Iya. Then lagyan natin ng paminta. So yun lang. Solo así. So ayan. Luto na ang ating stir-fried tofu. Stir-fried tofu. Stir-fried tofu. Stir-fried tofu. Hirap-hirap. Sarap. Masarap. So ayan po mga amigo. Tayo po ay kumain ng stir-fried. Topo na may pechay. Wow. Sarap. Ito, meron din tayong niluto na munggo. Paborito ng lahat na merong malunggay. Pag nagluluto ko ng munggo, gusto ko ganyan. Ayoko nang masabaw. At saka gusto ko napakaraming kamatis. Munggo na may kasamang piritong tilapia na niluto nila Mami Kuana. Hindi ko na pinakita yung pagluluto ng munggo kasi alam naman na nilang iluto ito. Ang hindi lang nila alam ito. Victoria, hallelujah, Victoria, hallelujah, Victoria, hallelujah, Victoria, hallelujah, Victoria, hallelujah, Victoria, Victoria, hallelujah, Victoria, hallelujah, Victoria, hallelujah, Victoria, hallelujah, Victoria. Sigue Rosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendice esa comida y las cosas que han preparado. Bendice también al pobre Hijo que tú has mandado para nosotros, para guiarnos. Las mujeres que están enfermas, todos. Pueblo de Guinea, bendícelo también y a todos los filipinos que nos ven hoy.
en ese día. Y bendice también a nosotros que estamos cada uno en su casa. En el nombre del Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Gracias. Glory to God. Praise God. Ya, comer. Comida. Comida mucho. Dame pagkain ngayon. Comida mucho, eh. Ay, mongo. Ay, pescado. Tokwa. Comida mucho para todo guineano. No, guardar esto. Lola. Rosa. Rosa quiere estar sexy como Mami Juana. Sí, Mami Juana sexy. Solo con... Hay gente que quiere estar como Mami Juana. A veces hay un mes sin comer. Un mes sin comer, ¿no? Nada. Pero Lola Teresa comer todo también. No, comer todo. Voy a ver. Abajo. Para Mami Juana, todas verduras para Mami Juana. Salvador también. Salvador no comer calabaza. Calabaza. Pero no tocar. Tú comer calabaza, pero no puedes tocar. No comer. Servir tu amor. Está bien, ¿no? Masarap pa naman sila. Kaya, ayan. Busog ang lahat. Wasong balik. Ang sarap ng munggo. Masarap munggo. Moringa. Para mi, moringa masarap. Ang pula, picante? Picante? Gusto yun ako may picante. Adiyon ba? Binigyan ko kay Mami Juana yung sili. Bangang yung munggo. No pica para ti? Esto munggo? Para mi pica. Pica? Mm-hmm. Masarap talaga ng munggo kapag ang nilalagay ay ano, daing. Yung maalat na isda dito. Ayoko ng baboy na nilalagay sa munggo eh. Gusto ko talaga yung pinato yung isda. Tapos binabagot ko sa tubig. Tapos hinihimay ko isa-isa. And then pipirito. Alam nila Mami Juana ang luto yun. ¿Qué clase pescado tu te gusta? ¿Quién? Tú, guineanos. ¿Solo chicharo? No. ¿Qué? Me gusta. ¿Qué te gusta? ¿Sabedor? Colorado. Mami Juana, tú. Yo. Rosa, ¿cómo se llama? No. Capitán. Yeah. Tú. Yung capitán ni malaki ka yung. Esto grande pescado, ¿no? Mm. Capitán. Yo te voy a dedicar todo lo que está con mi hija. ¿Nos gusta? Escucha. Ah, escucha. Me gusta comer disco. ¿Disco? ¿Esto pescado? Sí. ¿Disco? ¿Esto discoteca? Así, no. Bailar. Pescado. ¿Pescado se llama pescado disco? Disco. Oh. Boca cerdo. Colorado. Boca cerdo lo sabe. Esto grande. Boca cerdo negro tiene boca labio grande. Sí. ¿Qué más? Chicharo. Tilapia. Barbo. Barbo. Ay, esto rosa ng hito. Barbo, solo barbo. Ayaw niya turosa ng hito. Baro. Baro. Eh, Lola Teresa. Oh, Mama Teresa. Todos. Yo me gusta todo el pescado. Mira comida de Mami Juana. En mi plato. Y mira plato de Salvador. Plato de Teresa. Plato de... Lola Teresa. Ubos. ¿Qué problema, Salvador? ¿Por qué tú no quieres más a mujer? Estar, Rosa. Rosa, esperar uno año. A ver. Habla. Habla de verdad.
¡Habla! ¡Habla! Salvarón, Salvador, ¿eh? El guineano puede casar hasta 4 mujeres. Ajá. ¿Cuánto años tú esperas con Salvador? Más de 2 años. Y me hace, no me mira así. Solo hablamos así. Mira, Aterosa, pero hay un día, tú tienes imperva. Salvador habla, ¿dónde Rosa? ¿Dónde Rosa? ¿Dónde Rosa? ¿Dónde Rosa? ¿Dónde Rosa? ¿Todos los días? ¿Sí? ¿No? Preguntar, ¿por qué siente algo así en su corazón? Habla, Salvador, ¿tú no quieres puede, más mujer? No puede. ¿Qué? No puede decir nada. Oh, ¿por qué? Su hermano está aquí, no puede decir nada. Está aquí, no puede decir nada. Oh. ¿Por qué? Espera, ¿cuánto por ciento para coger a Teresa tu corazón? ¿Cuánto por ciento? ¿Hasta 100%? Oh, habla, habla bien. La. Habla. Yo, muchas mujeres. ¿Muchas mujeres? Sí. Por eso. Muchas mujeres, por eso. Aumentar más nada. Ah, ¿hoy cuánto tu mujer? ¿Yo? Sí. Tres mujeres. Conmigo 4. ¿Cuatro? No puede para 4. No puede más con Rosa. ¿Cansado? ¿Qué dice? ¿Cansado? ¿Cansado? ¡Cansado! Porque yo me voy a llevar en el cámara. No ha visto nada si Salvador. Dati sabi niya na alaro siyang asawa ko hindi isa. O ngayon. A Salvador aquí normal. Cuando tu mucho mujer, ¿no? Normal aquí, ¿no? Todo ganyan. Sí, solo ganyan naman tiene 4, 3. Pero Aterosa, pero tu esposo antes, así también. Mucho. Tenía dos. Normal aquí. Yo no enfadar. ¿No enfadar? No. ¿Por qué? ¿Para qué? Si va afuera, más tarde va a venir en casa. Solo que lo que va a hacer ahí es comida. Nada. Para no, así, no, así. No solo comer. No, yo tengo que comer también. Yo tengo que. Ala, basta talaga si Aterosa. Ayaw ni Salvador. Ayaw niya ng pang-apat na tulang daw. So, yung dati po sinasabi ko na ang asawa ni Salvador, akala ko si Salvador ay stick to one. No, ito po, nabisto na po natin si Salvador na ang kanyang asawa, tatlo. Tatlo ang asawa ni Salvador. Normal na normal sa kanila yung ganun dito. Kanila kasi normal na ganun yung buhay nila dito. So kahit sino yung asawa ay natatanggap ng kanyang legal na asawa basta rin susuportahan. Parang Muslim pero iba-iba ang buhay dito sa Equatorial Guinea. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na kapag nalaman na ikaw ay may inaanong babae ay sigurado. Hanggang sa husgado eh magkikita-kita kayo. So ayan mga amigo, yun lang po ang video namin for today. Maraming salamat po sa panonood ng video nito. At kung bago lang po kayo sa aming YouTube channel, please subscribe na po kayo. Pinoy Equatorial Guinea. Yan po ang buhay namin mga Pilipino, kasama ang mga Guineano at iba-ibang lahi dito. Salamat po mga amigo. Salamat. Salamat kabayan. Salamat kabayan. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.